gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que hacemos por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena es mi nombre, me acompaña un gran amigo, como siempre, don Pablo Davoli. Lucas. A quien saludo con un estrecho apretón de manos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, con mucho material, mucha información, siempre para compartir, para intercambiar con la gente que nos sigue, desde hace años algunos, ¿eh? Así es. Sí, sigo recibiendo mensajes de que los sigo desde el primer programa, la verdad que eso es halagador, ¿no? Es un mimo que uno recibe. Es cierto, y es una muestra de persistencia muy grande, ¿no? Y de resistencia. De tolerancia. Así es. Bien, bueno, este programa, ustedes lo saben, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo. Gracias. Para hacer este programa, esta propuesta titulada La Brújula. Pablo, bueno, simplemente contarles que vamos a estar prontamente en el mes de mayo, del 14 al 19. Así es. Vamos a ser parte de la comitiva argentina que va a estar participando de el Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad en Cartagena de Indias, Colombia, ¿no? Así es. Que eso es interesante, es importante que lo difundamos, porque va a ser un congreso de un calibre importante y hemos tenido la amabilidad de, por parte de los organizadores, de formar parte. La invitación, sí, para nosotros, bueno, lo hemos declarado a través de redes sociales, no bien nos enterábamos si esta invitación estaba confirmada. Así que, pero bueno, lo manifestamos y lo ratificamos acá. Para nosotros es un honor inmenso. También nos compromete en el mejor de los sentidos, y esto nos, o sea, es causa para nosotros de profundísima alegría. Claro. Y los organizadores, o sea, va a ser multitudinario por la cantidad de expositores y también de público que se espera. Entiendo que hay expositores de prácticamente todos los países de Hispanoamérica, pero también de España. Uh-huh. E incluso Portugal, ¿no? Claro, correcto. Y la entidad organizadora es a la que le agradecemos especialmente, es el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos de Colombia. Y agradecemos muy especialmente a la persona de su presidente, el general José Serpa Hernández, y el vicepresidente, el coronel Edilson González Pinzón. También creo que cabe que agradezcamos muy especialmente a una persona que entiendo que es una pieza fundamental para la organización de este evento, que es nuestro gran amigo chileno, Patricio Fuensalida. Sí, así que. Pero bueno, un honor, muy agradecidos, y también para quienes estén en Colombia, tengo entendido que la modalidad es únicamente presencial, al menos por ahora, después no sé si se está evaluando si existirá la posibilidad de una modalidad híbrida, de sumar lo virtual. Pero bueno, para quienes estén en Colombia y puedan participar, bueno, desde ya la invitación, ¿no? Todavía hay cupos y quedan muy pocos, tengo entendido que quedan muy pocos. Sí, quedaban pocos, así es. Muy bien, vamos entonces al tema. Una tesis poco conocida, o por lo menos poco difundida. Desafiante. Muy desafiante, de la vida y obra de Carlos Marx. Es la tesis... Kisel Mardokai. Sí, exactamente. Marx, Carlos Marx. Moses, exactamente. Tiene que ver con esta obra, es un opúsculo, una obra escrita por un pastor luterano, rumano, de origen judío, que se llama Richard Wurmbrand. El libro se llama La otra cara de Carlos Marx. No es una obra de larga data, esto también no. Es bueno aclararlo, ¿no? Sí, 2017, no. Entiendo. Correcto, correcto. De hecho, él nace en el 24 de marzo, el autor, de 1909, falleció no hace tanto, el 17 de febrero del año 2001. Poco antes de su muerte publica esta pieza. Claro, la publicación entonces de la edición que tenemos es 2017. Es de 2017, bueno, claro, porque, efectivamente. Bien, con la que hemos dado a través. Efectivamente. Bien. Bueno, hay que decir de Richard Wurmbrand simplemente un detalle biográfico. Dale, él estuvo 14 años en prisión, ¿no? Él sufrió lo que fue el asedio soviético en Rumania, o sea, la Europa del Este estamos hablando. Sí es. De los 14 años que estuvo en prisión, 3 los pasó en un estricto confinamiento, prácticamente sin ver la luz del día ni tratar con nadie. Fue sometido a torturas y, entre otras cosas,
estos flagelos que sufrió tuvieron que ver con su dedicación a la obra pastoral. Él se convierte al cristianismo ya estando casado. O sea, yo creo que, y esto es una apreciación personal, yo creo que él hubiera inclinadose por la Iglesia Católica, de no ser de que él ya tenía a su esposa, que se convierten juntos, ¿no? Así es. Entonces, primero fue ministro de la Iglesia Anglicana, donde podía ejercer una pastoral, digamos, bajo el matrimonio, ¿no? Teniendo ya el sacramento del matrimonio. Pero después terminó siendo pastor luterano, desde donde predicó incansablemente, pese a todos, bueno, los maltratos que recibió por su misión predicadora, ¿no? Es un hombre... Sí, estuvo sometido a tormentos, a torturas. Tremendos, tremendos. Obviamente sí. El confinamiento y la cárcel. Vos sabés que para abonar tu hipótesis, y también... Insisto, que no lo podemos saber, pero... No, pero es una conjetura que tiene razonabilidad, uh-huh. O que luce razonable, en abono de tu hipótesis... Cuando uno lee la obra, que es una obra breve, pero muy densa en cuanto a la cantidad de información que él logra reseñar y comprime, en un momento dado hace una crítica de Bruno Bauer, a quien culpa, claro. Responsabiliza del extravío ideológico, del temprano extravío ideológico de Marx y de Engels. Que fue su profesor, ¿no? Efectivamente. Después, bueno, Marx lo va a criticar a Bruno Bauer en torno a la así llamada Cuestión Judía, claro. Famoso libro La Cuestión Judía y La Cuestión Judía en Bruno Bauer, textos de Marx, de un Marx todavía joven. Pero cuando lo critica a Bauer por la mala influencia que, según el autor, Bauer tuvo en Marx y en Engels más específicamente, critica la teología liberal de Bauer. Claro. Que digamos que por lo menos siempre desde la perspectiva católica estuvo más asociada a la teología protestante, ¿no? O a una teología católica que de pronto se acercaba a las líneas teológicas protestantes. Con lo cual esa, creo que con ese juicio de valor que le hace esa ponderación queda abonada, al menos como un indicio, ¿no? Que, uh-huh. Que abonaría tu hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que dice esta tesis, insisto, original, o sea que por lo menos reviste particular originalidad? Es un ensayo con una pluma que discurre por sobre todo escritos de la juventud de Carlos Marx con una habilidad y una minuciosidad destacables, encomiables. Dice, en un comienzo Marx tuvo, pese a su origen judío, tuvo un acercamiento con el cristianismo, ¿no? Tuvo una mirada, una idea, un ideario humanista en determinado momento. Dejás hacer un paréntesis ahí porque ahí sí el autor no lo aborda a este aspecto biográfico de Marx. En rigor, de verdad, el papá de Marx se había convertido al luteranismo, al protestantismo de la Iglesia Evangélica Alemana, por razones profesionales, para poder ejercer mejor, digamos, sin limitaciones, por la discriminación religiosa que en ese contexto había, después de la caída de Napoleón y que vuelve la vieja legislación, su profesión de abogado. Claro. Y esto... Marx con 8 años es bautizado, era el único de los hijos varones, las otras eran todas hijas mujeres de esa familia, y esto, digamos, el padre aprovecha y para evitar, todo indica que para evitar que Marx de grande se viera expuesto a este tipo de discriminación, lo hace bautizar a Marx en el protestantismo. Desde ya que estamos hablando de no de una auténtica conversión del papa, sino de un bautismo de conveniencia, un bautismo fingido, y esto generó una hecatombe, esto lo cuenta el propio Marx de grande, generó una hecatombe en su familia, porque él era nieto del gran rabino de Treveris, y tanto por el lado del papá como por el lado de la mamá, era sobrino de rabinos importantes de lo que en ese momento era Alemania, una Alemania todavía no unificada, pero Alemania al fin, el contexto. Eso lo cuenta el propio Marx, y él va a una escuela, digamos, con niños que eran cristianos, pero Marx cuenta que nadie creía en la conversión del padre, y por ende en la de él. Y por otro lado, había tenido problemas en su familia, justamente producto de ese bautismo. Eso sí me llamó la atención como un, modestamente lo digo, pero como un defecto del libro que esa parte de la vida de Marx no esté... Esa pincelada no esté retratada del todo. No está contemplada, pero no, bueno. No, además esto de la conversión ficticia o a conveniencia, digamos, también está un poco suscrita o se puede decir reforzada por la idea de que Marx siempre tuvo una suerte de consultoría y asesoría de un rabino, Baruch Levy, con el que intercambia permanentemente a lo largo de toda su vida sus cartas, sus epístolas, ¿no? Pero sí, efectivamente, es cierto. Pero bueno, lo que sí dice del Marx joven es que lo dominaba la idea de ayudar a las masas explotadas, ¿no?
lo que las empobrece, decía Marx, es el capitalismo, ¿no? El problema está en el modelo de acumulación. Hay que acá entender, ¿no?, que luego de la la hipótesis de Marx, ¿no?, de que luego de una breve dictadura del proletariado, la cual será circunstancial, surgirá una sociedad en la cual todo el mundo podrá trabajar de acuerdo a sus habilidades. Lo que Marx diferenciaba respecto de otros socialismos, como los socialismos utópicos que vemos en Robert Owen, Charles Fourier o el mismo Conde de Saint-Simon, que todos tenían esta idea de achicar o mermar la brecha de las clases sociales, era que Marx entendía que la explotación era consustancial al modelo de acumulación. O sea, donde haya capitalismo, necesariamente, siempre, tarde o temprano, va a haber explotación del hombre por el hombre, ¿no? Esta es la tesis que la diferencia de otros, no solamente sí, esto, ¿no?, pero que la diferencia de otros socialismos que no tenían con el modelo en sí de digamos, tamaña hazaña, digamos, como la de Marx. Él entendía que había que derribar directamente, sí, o sea, que el modelo de acumulación. Es un problema intrínseco, exactamente. No. Pero para que se pueda alcanzar la felicidad de manera plena, dice Marx, se requiere algo más. La abolición de la religión como felicidad ilusoria del hombre, que es un requisito para la verdadera felicidad, ¿no? El llamado, digamos, al abandono de sus ilusiones con respecto a su condición, es un llamado al abandono de una condición que requiere ilusiones. Dice, la crítica a la religión es, por tanto, la crítica de este valle de lágrimas cuyo halo es la religión, ¿no? Sociológicamente hablando, la Iglesia estuvo y aún está del lado de los explotadores, en tanto su prédica es instrumento de garantía del statu quo burgués. Sobre todo si a esto le añadimos esto que dijiste, una Iglesia de cuño protestante, ¿no?, que ya generó una suerte de amalgama y reconciliación con el modernismo y el liberalismo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Que creo que en gran medida eso, no lo digo yo en realidad. No, adhiero, pero lo dice Alberto Buela respecto de Nietzsche, ¿no?, que era hijo de un pastor protestante. La mirada del cristianismo que tenía, claro, era esa. En un contexto capitalista liberal, burgués, que era el contexto de la sociedad alemana de aquel momento, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo llega el autor a la conclusión de que en Marx hay un pacto satánico, ¿no? Un pacto, claro, con el diablo, ese es el punto. Todavía no le dijimos al público es la truculenta tesis del libro. Claro, es una tesis, a mí me llamó mucho la atención. Vamos a decirlo, el libro se llama La otra cara de Karl Marx. ¿Fue Karl Marx un satanista? Y la tesis del autor es que sí, o sea, lo spoileo, pero, pero bueno, vamos a ver por qué, vamos a explorar un poco la tesis. El cristianismo, con su culto de hombre, dice, abstracto, ¿no?, especialmente en su desarrollo burgués, que es el protestantismo, es la forma de religión más adecuada al capitalismo. Entonces, de joven, acá viene esto, sin embargo, Marx tuvo una cercanía con el cristianismo, por lo menos era conocedor del mundo cristiano. Cuando terminó la enseñanza, cuenta este dato, su enseñanza superior, su certificado de graduación, sí, decía, ¿no?, bajo el encabezado conocimientos religiosos, su conocimiento de la fe y moral cristiana es bastante claro y bien fundado. También posee conocimientos sobre historia de la Iglesia cristiana, ¿no? Poco después de este recibimiento, dice el autor, algo misterioso pasó en su vida. Se volvió profunda y apasionadamente antirreligioso y un nuevo Marx comenzó a emerger. Así empiezan las primeras líneas de este trabajo. Y acá es donde empieza, ¿no?, a desplegar poemas, escritos literarios de la juventud. Uno de ellos, ¿no?, que se llama La invocación de un desesperado, Des Verzweifelten Gebet, ¿no?, donde dice en una poesía, ¿no?, deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. No habiendo tenido una infancia en una juventud desdichada, no se explica esta frase sino, dice el autor, hablando en representación de otro. Dice, construiré, dice en este poema. Sí, estamos citando fragmentos de un poema en particular que escribe de adolescente, ¿no? Exactamente, La invocación de un desesperado se llama. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría, perdón. Por su baluarte, supersticioso espanto, por su alguacil, la más negra agonía. Quien lo mire con ojos sanos regresará mudo
con palidez mortal, en garras de mortandad ciega y fría, que su felicidad prepare su tumba. Las palabras recuerdan, dice, el orgulloso alarde de Lucifer, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esto está en Isaías 14:13 del autor. Hay como un eco, un resabio, un retazo de las palabras del profeta, ¿no? Sí, atribuidas al diablo. Al diablo, ¿no? O sea, pone en boca del diablo estas palabras que son bastante parecidas, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención, Pablo, vos interrumpime si querés acotar algo, digo, no, es la idea esta de que... No me des tanta cabida. No, digo que en este contexto hay un drama de Marx que se llama Oulamen. Oulamen, Oulanem, sí. Que sería un anagrama de Emanuel, ¿no? Por lo menos varios autores, lo hace él y lo hace también un autor argentino, ¿no? Boixados, un autor conocido, entiendo que cordobés, ya fallecido, claro. Pero sí, autor del siglo XX. Él también, en definitiva, lo presenta como un anagrama, digamos, y una distorsión del nombre, uno de los nombres de Jesucristo, ¿no? Que es Emanuel. Efectivamente, que significa Dios con nosotros. Sí. Esto está en Isaías 7:14, ¿no? Llama la atención, pensemos que hablamos de un joven, de un adolescente, en rigor de verdad, de 17, 18 años, y si bien hay una pluma refinada desde el punto de vista literario, llamativamente refinada para alguien tan joven, fíjense el contenido, las ideas y los sentimientos de destrucción y de autodestrucción que en estas piezas literarias de este joven Marx encontramos. Sí. Bueno, lo que dice el autor es nadie se ha dado la tarea de descifrar por qué esta inversión del nombre de Emanuel, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Esto es producto necesariamente, prácticamente lo deduce, ¿no? No hay un papel, no hay un documento, no hay un papelismo alguno que lo pueda ratificar, pero dice esto es producto de una suerte de pacto fáustico. Existe, dice el autor, desde tiempos inmemoriales, una iglesia de Satanás, donde uno de sus ritos es la misa negra, la cual... Sí, bueno, es una inversión de la misa católica. Recita a medianoche el sacerdote satanista, donde colocan velas negras al revés, en el candelabro. Dice, el sacerdote se viste con su túnica ornada, pero con el forro hacia afuera. Dice lo que los libros de oraciones, pero leyendo desde el final hacia el principio, los nombres santos de Dios, Jesús y María se leen a la inversa. Acá hay ya una transliteración, una inversión. Un crucifijo es colocado boca abajo y luego pisoteado. Una hostia consagrada, ¿no?, robada de una iglesia, es inscrita con el nombre de Satanás y es usado en una parodia de la comunión, y una mujer desnuda sirve del altar. Se quema, entre otras cosas, describe todo el ritual, ¿no? Se quema una Biblia en medio de la celebración, y todos los presentes prometen cometer los 7 pecados capitales para terminar en una orgía. O sea, la lujuria es la primera que se practica. Sí, por lo general también hay un acto de sangre, ¿no? Perfectamente. Hay una suerte de sacrificio sangriento. Y este culto, digamos, del diablo ya está vaticinado en el libro del Deuteronomio, ¿no? En el capítulo 32:17, cuando se habla de sacrificaron a los demonios y no a Dios, ofrecieron sacrificios a los demonios y no a Dios, y también está en Crónicas 11:15, cuando habla de Jeroboam, ¿no?, que ordenó sacerdotes para los demonios y no para Dios, ¿no? Eso es la tradición hebrea, ¿no? Es la tradición hebrea. Y después, obviamente, encuentra su culminación, su expresión plena y perfecta en la revelación de Jesucristo. Bueno, dice, que anticipa a Jesucristo. Exactamente. Pero, perdón, los pueblos paganos, aquellos que se llaman paganos desde la perspectiva cristiana, pero aquellos que han tenido desarrollos culturales más exquisitos, griegos, romanos y muchos claro. otros, advertían que se trataba, digamos, este tipo de cultos, advertían que se trataba de cultos ofrecidos a seres espirituales malignos, negativos. O sea, se diferenciaban bien. Los romanos entendían que Moloch era lo que desde la perspectiva católica claro. es un demonio. Moloch era aquella deidad, en definitiva aquel demonio al que los cartagineses, fenicios, después cartagineses, ofrecían sacrificios de sangre, que era la incineración de un niño vivo. Niños, claro. Claro, porque el sacrificio, aparte en la misa cristiana, es el sacrificio del propio Jesucristo, ¿no? Por su crucifixión, muerte y, bueno, después resurrección, que es el sacrificio, la inmolación de Dios salvífica. Claro.
Bueno, el autor se pregunta por qué esta inversión. Dice, esta inversión del Oldanem es justamente una inversión del nombre Emanuel, ¿no? Nombre bíblico de Jesucristo, una de las evocaciones. Dios con nosotros. Dios, ¿no? Con nosotros. Y bueno, justamente acá Marx lo invierte, ¿no? Deliberadamente. Un detalle interesante, esto es interesante desde el punto de vista, ¿por qué la inversión? Porque el mal en su insustancialidad no es sino el desorden, y la inversión es el peor de los desórdenes. Es la inversión del orden natural y de lo que es, que per se y naturalmente es bueno. O sea, fíjate lo que dice Marx, según el autor, en otro de sus poemas, de sus escritos literarios. Pero ahí de Ulamnem, si querés, leo algo. Ah, dale, tengo dale. Acá, pero si existe algo que devora es un fragmento, ¿no? Porque es un drama. Sí, sí. Hacia el final de este drama, dice, si existe algo, algo con mayúscula en la inicial, que devora, saltaré adentro, aunque lleve el mundo a su ruina, a su ruina. El mundo que se dilata entre mí y el abismo, lo destrozaré en pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbirá estúpidamente y entonces se hundirá en la nada absoluta. Fenecido, inexistente, eso sería vivir verdaderamente. O sea, también hay una inversión. Vivir es fenecer, pero fenecer, el fenecer sin esperanza, no es el morir para acceder a la vida eterna, sino que es la inexistencia, pasar a la nada misma, que es lo contrario del ser. El ser absoluto es Dios. O sea, fíjate que aquí también hay un appetite for destruction, por apetito por la destrucción. ¿Te acuerdas? Sí, el viejo disco de Guns N' Roses. Sí. Siempre digo, está muy marcado esto. Y una persona joven que de pronto vuelque todo esto tan tóxico, por así decir. Bueno, es decir, y me quedo corto. En ese drama, lo que para el autor revela es un culto, ¿no? A la destrucción, sí. Y al deseo, sí, del demonio, sí, de destruir la, sí, humanidad. Y perennes maldiciones, un acto, a ver, una actitud. Es decir, condenatorio, ¿no? Sí, pero aparte que se asume hostil y agresiva y digamos, de manera infinita, que claro, es lo propio también de los demonios, que, claro, que son como perros rabiosos de boca espumante. Uh-huh. Espumante. Como si esto fuera poco, agrega, o sea, uno de los fragmentos de otro de sus poemas que se llama El violinista, ¿no? Dice, los vapores infernales suben y llevan, ¿no? La mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. Habla de un cambio profundo en su interior. ¿Ves esa espada? El príncipe de las tinieblas me las vendió. Dice, para mi marca, para mí, perdón, marca el compás y las señales, cada vez con más osadía, toco el baile de la muerte. Rito de iniciación, dice este, claramente satanista, conocido rito en el que el iniciado compra una espada encantada, la cual le asegura el éxito. Es decir, forma parte esta descripción de un antiguo rito satánico que te daba el éxito en vida. Es decir, tu nombre va a ser conocido. Típico del pacto Faust. Claro. Cosa que a la luz de la figura de Marx en el siglo XX lo fue, ¿no? Fue una persona de renombre, generó una revolución. Vivió siempre de arriba. Vivió siempre de arriba. Del papá, eso también lo cuenta. Nunca trabajó. Recibía dinero en abundancia de su padre. Nunca tuvo la necesidad de administrarlo con alguna estrechez o con algún rigor, mejor dicho. Y después vivió del dinero de Engels, que también lo recibía de su padre industrial textil, del dinero de su señora, la duquesa Jenny, condesa, Jenny von Westphalen, Jennifer de Westfalia. Uh-huh. Y bueno, entendemos que también, junto con toda la Liga de los Justos, esto lo dice Paul Koch, entre otros, uh-huh, del dinero de Rothschild, ¿no? Efectivamente. Con el que tenía un parentesco, esto lo hemos tratado. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho en varios programas. Incluso está mencionado en nuestro libro La Guerra Invisible, sí, ¿no? El aporte de Paul Koch. Este drama, Ulanem, obviamente en el acto primero de escena 1, vos algo ya dijiste, habla, ¿no?, de que tengo aún fuerza en mis brazos juveniles, ¿no?, para agarrarte fuertemente y triturarte, y se refiere a la humanidad, ¿no? Hay como una especie, sí, de desprecio, ¿no?, a la humanidad entera. Y a veces, entonces, es el universo, ¿no? Claro, la tesis del autor, dice, con tempestuoso poder, mientras que para ambos se abre el abismo desmesuradamente y en la oscuridad, te hundirás y yo te seguiré riendo a carcajadas, murmurando en tus oídos. Desciende, amiga, ven conmigo. Oldanem
acto 1, escena 1. Es decir, se desciende hacia el infierno, ¿no? Porque es un llamamiento a acompañarte a las puertas del infierno. Hay una cosa muy interesante, lo que el autor advierte es que en este momento en el que él estaba iniciándose en el satanismo, que Marx se estaba iniciando en el satanismo, es cuando empieza a idear un mecanismo para llevar a toda la humanidad hacia una suerte de paraíso terrenal posrevolucionario. O sea, las teorías de Marx tendrían esa fuerza sustitutiva que tienen, sabemos, como una suerte de religión civil, de religión sin Dios, sin inmanente, que vendría a estar, a ser el ardid que planea a partir de esta suerte de pausto fáustico que dice estar firmando en esa época que escribe, claro, estos poemas. Pues son, ¿no?, dos, está son bueno, dos etapas distintas, pero no como, estarían... como dos planos de análisis, ¿no? Claro, claro. O sea, por un lado el discurso, el relato sustitutivo de las verdades trascendentes y de las esperanzas trascendentes, por esta sustitución que vos decís, un paraíso terrenal, digamos un mesianismo de una clase social... salvífico, que sería el proletariado, pero la realidad es, en definitiva, hacer lo contrario de la auténtica religión, que es, en vez de religar a la humanidad con Dios, claro, y con la bienaventuranza eterna, es romper con eso. Claro. Lo que dice básicamente es que el ateísmo filosófico materialista que está impreso en la figura de Marx, sería consecuencia de un antiteísmo, un antiteísmo fáustico previo, eso, si que yo, no se conoce. Bueno, sin llegar a este, digamos, a este extremo, por así decirlo, de plantear un satanismo explícito y consciente, pero esta idea del antiteísmo que se oculta detrás del ateísmo militante del comunismo, lo plantearon varios autores. Entiendo que eso lo ha planteado, si no mal recuerdo, en varios artículos, Aníbal D'Angelo Rodríguez. Un autor que siempre me gustó su pluma y sus análisis, Aníbal D'Angelo Rodríguez. Profesor, bueno, de la UCA en Buenos Aires, muchos años. En 1839, el joven Marx escribió Diferencias entre la filosofía de la naturaleza, Demócrito y Epicurio, en cuyo prefacio también se identifica un poco con la declaración de Esquilo, ¿no? Tragediógrafo Esquilo, odio a todos los dioses, ¿no? Esta declaración. Marx conoce después inmediatamente a Moses Hess, ¿no? Y bueno, a Mijaíl Bakunin, sí, que uno, el primero lo introduce un poco en las ideas del socialismo, que él no conocía, o por lo menos no había profundizado, y del que decía, o sea, Hess refiriéndose a Marx, mi ídolo, quien dará el puntapié final a la religión y a la política medieval, ¿no? Es decir, había como una especie de, este va a ser el vehículo de la transformación última. De hecho, los soviéticos cantaban en su momento, en sus marchas, en honor a esto, echaremos a los capitalistas de la tierra y a Dios del cielo, ¿no? Invocando, claro, sí, un poco, sí, qué temeridad, cumpliendo, ¿no?, el mandato de Marx. Eso se lo tomaban rajatabla. A Dios del cielo, sí, ¿eh? Sí. Bueno, el aspecto de Marx era también propio, es decir, esa barba larga que tenía, ese pelo largo, que no era el más significativo en la época. No, no era de moda, claro. No respondía a los patrones estéticos. Al autor le llama la atención, obviamente, que insisto, va a ser un recorrido, digamos, donde va tomando retazos y detalles, pero era el propio de los discípulos de una sacerdotisa satánica de la época que llamaba Johanna Southcott. De hecho, de ella, y vamos a poner en pantalla, hay un retrato de 1814 donde está esta mujer satanista, está retratada, está dibujada con símbolos satánicos, excomulgando a un grupo de obispos. Esa imagen es muy conocida de Johanna Southcott. Una aclaración antes de seguir. Pero digo que ese aspecto que él tenía del pelo largo era propio de los discípulos y los seguidores de esta emblemática mujer que había como declarado la guerra a la iglesia. Una cosa muy extraña. Y también hay que decir que él, por lo menos en varias de sus epístolas, declaraba que se había dejado la barba para asemejarse o adquirir la imagen o alguna semejanza con, digamos, con la idea que uno tiene acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahí yo lo que veo más que nada es ese elemento de mesianismo secularizado, de mesianismo materialista y apropiado, el padre Meimiel diría carnalizado, que está muy presente en el marxismo. Bien. Bueno, y que no se opone a todo lo que venimos diciendo. En todo caso, puede ser parte o una expresión, un aspecto del mismo problema. Mira, yo quería aclarar algo para el público.
La tesis del libro es interesante. El libro comprime muchas pruebas. Tomándolas individualmente y de manera aislada, sí, ninguna es terminante. El conjunto, no digo que sea terminante, pero sí es mucho más convincente. Es sugerente, ¿no? Claro. Es sumamente llamativo. ¿Por qué, ¿no? Por ejemplo, lo que vos decís, primero, toda la cuestión del espiritismo y de la teosofía en particular, ¿no? Uh-huh. La hija favorita de Marx, Eleanor, se casa con Edward Abeling, sí, o sea, que era el yerno de Marx. Primero le pide autorización, conforme a la costumbre de la época, al padre. El padre se la da. Uh-huh. Y Abeling pronunciaba conferencias sobre temas como la iniquidad de Dios, practicaba la teosofía y además era cercano, era amigo personal de Annie Besant. Recordemos que Annie, claro, Besant era esta discípula de Helena von Hank en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra. Uh-huh. Más particularmente, Annie Besant se disputó con Alice Bailey en Estados Unidos, así que es, era la otra cara, la continuidad de la obra de Madame Blavatsky, Elena von Hahn, y siempre, que es la fundadora de la teosofía y la New Age. Y ¿no? Siempre estuvo la mano, al menos según las investigaciones de historiadores como Patricio José Maguire en realidad, sí, de que estaba detrás la mano de la inteligencia británica, detrás de todo esto, como ha sido muy común y ha quedado demostrado en otros casos, ¿no? Donde se juntan operaciones de inteligencia, sí, sí, con este tipo de cultos. No, es verdad que después Alice Bailey funda la Sociedad Arcana, funda la Nazis Trust, ¿no era? Claro, funda primero, claro, la Pacific Grove, y de ahí una organización que se llama Confianza en Lucifer. Claro, la Nazis Trust, que es la redactora y la que imprime el material educativo de la UNESCO, ¿no? Esto también está un, sí, poco, y que llegó a tener casa aquí en Argentina, sí, de la mano de gente, Bailey, digamos, de algunos anarquistas españoles que habían llegado a Argentina. Exactamente. Bueno, Annie Besant, digo, fue la continuadora de la obra de Elena von Hahn, y es verdad que para reunirse con, como bien dijiste, con Eduardo Abeling, lo hacían en la casa del propio Marx, al punto tal, dice el autor, que no se sabe si Marx fue influenciado por la teosofía o la teosofía fue influenciada por Carlos Marx. Sí, hay como una suerte es una falsa, a ver, por lo menos desde mi perspectiva, es una falsa espiritualidad que, en un sincretismo bastante amañado, sobre todo de creencias orientales, pero insisto, sí, un sincretismo bastante amañado, al mismo tiempo inmanentiza. Y muchos dicen, y lo dice el propio autor, también colectiviza o contribuye desde concepciones espirituales a una concepción, le aporta una concepción colectivista. Por ejemplo, mediante la negación del yo. Una cosa importante también en el mismo sentido. Según una empleada doméstica de Marx, el relato de que cuando estaba enfermo practicaba un culto, una suerte de acción ritual, con una banda en la cabeza, que aparentemente serían filacterias, y con velas. Lo cual no encaja ni en ningún ritual judío propiamente dicho, claro, sí el uso de filacterias, pero no el de velas, claro, ni tampoco en el cristianismo, donde sí, no, sí, hay en principio uso de filacterias. Está fuera, o sea, de toda ortodoxia, eso está claro. Y aparte es un tipo que proclama el ateísmo, dice que las religiones no sirven para nada, que habría que tirarlas a la basura, y venía pregonando desde hacía tiempo eso. Y también, respecto de esta cuestión de su señora le llamaba muchas veces en epístolas sumo sacerdote, y no parecía ser una broma por el tenor de las epístolas, el autor reproduce varias, su hijo le decía diablo también, uh-huh, que le escribe al gran diablo, y no parecen ser giros cómicos que por ahí de pronto en el arcano de una familia, claro, en la intimidad de una familia, ellos entienden de qué se trata, pero no pareciera que se trate de eso. ¿Vos sabés esto que, es su hijo Edgar? Efectivamente. ¿Eh? Vos sabés que Bakunin, esto lo cuenta Bakunin, Proudhon, también tenía como alguna fascinación por Satanás. De hecho, hay unas líneas que reproduce Mijail Bakunin, anarquista él, también peleado, compartió la Primera Internacional, pero después no se separan. Cuenta de Proudhon, ¿no? Ven Satanás calumniado por pequeños y por reyes. Dios es estupidez, es cobardía. Dios es hipocresía y falsedad, tiranía y pobreza. Dios es maligno. Esto lo escribe en una obra muy conocida que es Filosofía de la Miseria. Que Marx invierte el título y habla de la miseria de la filosofía. Libro en el que Marx achaca y contesta a Proudhon, pero donde contradice prácticamente todas sus tesis económicas, pero donde no dice una sola palabra, incluso elogia la rebelión diabólica contra Dios de Proudhon. Por eso, y ahí tenés un montón de cosas que vos decís, bueno, pueden ser
A ver, un montón de... Pueden ser coincidencias, uno no, pero es llamativo, ¿no? A ver, dedicamos hace años un programa a Saúl Alinsky, uh-huh. Programa sí. por el cual... ¿Quién es Saúl Alinsky? Claro, ¿quién es? Porque ahí lo que hacíamos era digamos, parafrasearlo a Bill Maher, que decía... Claro. ¿Quién es Saúl Alinsky? Claro. Saúl. No. Bueno, pero aquí director de tesis de Hillary Clinton. De Hillary Clinton. ¿Y a quién le dedica su digamos, su manual de su tratado de rebeldes? Al primer rebelde, que es Lucifer. Eso claro. hace Saúl Alinsky. O sea, sí, si lo hace como figura retórica o lo hace de una manera puramente simbólica, ya dice mucho, pero no todo. Pero nunca lo sabés. Claro, lo mismo con las costumbres que han tenido los comunistas en España y en la Unión Soviética, en lo que finalmente fue la Unión Soviética, de andar profanando templos, profanando eucaristías consagradas o disparándole a cuanta imagen de Jesucristo hubiera. O sea, puede ser simplemente el acto de alguien que repele una creencia, más allá que yo repelo este tipo de comportamiento, pero no importa, puede ser alguien que no, que cree y que está en contra. ¿Qué bueno. es lo que pasa cuando se busca una hostia consagrada para en secreto ultrajarla? Si se la buscas consagrada es porque vos pensás que eso es distinta que una hostia no consagrada. No, que ahí está Cristo claro. presente. Claro. Bueno, Gustave Lorenz. Bueno, ¿no? Quiero decir que ahí esta persona cree tanto como el más cristiano de los cristianos. Obviamente. Que ahí está Cristo presente. Intelectual marxista, revolucionario. O sea, Lorenz fue un intelectual revolucionario de protagonista, él mismo, de la Comuna de París, 1871, ¿no? Sí. De hecho, él muere a instancia de los versallistas en Chateau, ¿no? Y antes de morir pronunció la frase: Dios es nuestro enemigo, el odio a Dios es el principio de la sabiduría, cosa que Marx públicamente elogió. Y digo, hay varias cosas para apuntar, desde los biógrafos, por ejemplo, Franz Mehrein, ¿no? Dice, aunque el padre de Karl Marx, ¿no?, murió después del vigésimo cumpleaños de su hijo, cuando él tenía 20 años apenas, Parece haber observado con temor secreto al demonio en su hijo favorito. Sí, esto lo hizo presente, un biógrafo, sí, ¿no? Sí. Lo cierto es que dice en Marx, si uno analiza la filosofía, hay una búsqueda de un sesgo antropológico para tratar de eliminar la huella divina de Dios. Dice en el hombre, ¿no? En Génesis 1:27, la Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? Bueno, la elección del modelo antropológico feuerbachiano es justamente un ataque directo a este pasaje del Génesis. Es lo que comes, Feuerbach. Bueno, Feuerbach, der Mensch ist, was ist, ¿no? Recordemos que en alemán el verbo essen, que es comer, y el verbo sein, conjugado en tercera persona, suena parecido, ¿no? Uno es ist y el otro es ist. Antes se usaba el etzet, ahora se usa la doble S. Pero es decir, el hombre es lo que come. O es decir, no hay ninguna chispa de divinidad en él. No, ni nada espiritual. Y los... Por eso no puede ser nunca un humanismo. Claro. Jamás puede ser humanismo, algo que reduce al hombre simplemente a materia, y a una materia encima dominada, regulada, casi mecánicamente, por la contradicción dialéctica en un mundo esencialmente contradictorio. Porque lo otro que es alogos, y alogos lo digo a propósito, la idea estaba en Engels todo el tiempo, del anticristo. El anticristo es alogos y es lo contrario del logos. Claro. El logos, entre otras cosas, es alogos. El verbo de Dios, pero también es la razón universal y el orden del mundo. El alogos es el anticristo, y pensar como pensaba Hegel y como también pensaba Marx, que la contradicción está en la esencia misma, más íntima de la realidad, y por lo tanto es inextirpable, eso en definitiva es tener una visión caótica del mundo bajo la idea de un falso orden, el falso orden de los contrarios. Fíjate vos que es una idea aparte que dogmatiza el conflicto, por eso también lleva necesariamente a la agresión y a la violencia. Bueno, cuando obviamente la filosofía de Marx pasa a la praxis, ¿no? A la filosofía de la práctica. Contradicciones, sí. Cuando Marx pide que la filosofía deje de interpretar el mundo para transformarlo, se crean, obviamente, las instituciones que se crean a instancia del marxismo hablan por sí solas, dice el autor. En la Unión Soviética existía el Ergenform, ¿no? Que estaba presidido por Vasily Gorelov y por Teodor Karsky, que era un órgano para destruir todas las iglesias del mundo. Mediante la infiltración. Pero la idea no era destruir las iglesias de la Rusia zarista, era del mundo. Destruir
todas las iglesias del mundo por mandato, que no estaba ya en ningún texto amañado de alguna pincelada poética de un Marx joven, sino que en el Manifiesto Comunista, dice el autor, había escrito que su objetivo era la abolición no solo de todas las religiones, sino de toda moral, lo cual impulsó, en la interpretación leninista, marxista-leninista, la creación del Orginform. Es decir, en las señales, ¿no?, que asombran la clase media, escribe en su momento Marx, y esto lo dice citando a Robert Pine, el novelista Robert Pine, en las señales que asombran a la clase media, a la aristocracia y a los profetas del retroceso, reconocemos a nuestro valiente amigo Robin Goodfellow. Así es. Este viejo topo que trabaja tan rápido la tierra. Y dice, y nadie advirtió, dice el autor, que ese seudónimo, digamos, Robin Fellow, era el nombre con que un escritor, el famoso evangelista del siglo XVI, William Tyndale, ¿no?, usaba este nombre para referirse al mismísimo demonio, ¿no? Yo aprendí de este tipo, Tyndale, era mefistofélico. Sí, ¿no?, totalmente, y aprendí de este tipo, no lo conocía, Tyndale, gracias a un evangelista muy importante. Y Michael Jones. Claro. El norteamericano católico. Michael Jones. Sí. Michael Jones. Bueno, mira, dos o tres cosas porque veo que se nos acabó el tiempo. Estamos en tiempo. Yo también voy a hacer una reflexión final, pero digo, hay mucho más. Les recomendamos más que lean el aparte, libro. Aparte, toda la cuestión de la parapsicología y el ocultismo en la Unión Soviética. Bueno, no lo dice el autor, pero sí lo tomo yo de otras fuentes. Los signos cabalísticos en un ritual de sangre en la matanza de la familia del zar. Uh-huh. O sea, el zar, digamos que aparte tenía un poder, digamos, en cierto sentido, me atrevo a decir gibelínico, porque era un poder que tenía un basamento sagrado y tradicional. El zar y su familia, incluyendo niños y niñas, fueron todos asesinados. Y está la foto, efectivamente, está la foto donde no ha sido un asesinato, digamos, exento de una ritualización que no puede ser sino satánica, con la sangre de las víctimas, signos cabalísticos y gnósticos en las paredes. Eso no creo que sea mera coincidencia, de casualidad ni hablo, porque para mí la casualidad es una idea mítica, es una idea mítica en el peor de los sentidos de la palabra mítico. Otra cosa, aclaro, cuando digo que el marxismo no puede ser un humanismo, hablo de humanismo no como antropocentrismo, porque claro, en ese sentido sí lo es, claro, sino como digamos, como amor al hombre. Genuino. Sí, un humanismo en el sentido no filosófico, sino ni histórico, sino coloquial. Pero además, fíjate, no le dedicamos tiempo y no pudimos a una figura que es súper importante en todo este planteo, que es la de Moses Hess, que es, el fundador de la socialdemocracia alemana. Es el fundador de una línea en particular, eso el autor lo aclara muy bien, que es una línea en particular, entre otras, del sionismo, que en ese momento era un movimiento en auge, pero que reconoce distintas corrientes. Hess, según el autor, es el fundador, o sería el fundador, de una de esas corrientes, respecto de la cual, en particular, el autor es muy crítico. Si bien, por otro lado, es un autor que se reconoce sionista en otro sentido o adhiriendo a otras líneas, tampoco se detiene tanto en el tema, pero me llamó la atención, sería hasta para indagarlo bien cuál era la posición de este autor. Pero bueno, respecto de Hess, de Moses Hess, también hay que decir que el tipo, así como hablaba, a ver, se adelanta en gran medida en esto a Gramsci, a lo que Gramsci va a plantear después, estamos hablando de 70 años después aproximadamente, cuando Gramsci también plantea el tema de la necesidad de infiltrar las religiones, pero además también Gramsci plantea de que la revolución marxista, y Gramsci sí era un marxista convencido, pero que la revolución comunista, vulgarmente, o sea, coloquialmente hablando, no era más que la frutilla del postre, por así decir, o la etapa culminante de lo que en rigor de verdad es el gran proceso revolucionario, que es la modernidad entera, incluyéndolo al liberalismo y al capitalismo. Uh-huh. O sea, porque en el fondo confrontaban contra la tradición de la cristiandad medieval. Y lo que esperaba Hess de Marx era, va a ser el hombre que le termine de poner la patada en el traste a la cristiandad medieval. Es decir, a la tradición que en su versión, fundamentalmente en Occidente, es una tradición cristiana. Uh-huh. Entonces, el gran proceso revolucionario, lo que Hess confirma y después Gramsci va a plantear abiertamente, casi un siglo después, unos 70 años después, es que el gran proceso revolucionario es la modernidad, y que en todo caso el movimiento revolucionario que implicaba, que se inspiraba en Marx y en Engels, y que era de signo comunista, por así decir,
no era más que la última etapa de un proceso revolucionario más amplio. Otra cosa a la que se adelanta Hess, habla también de lucha de razas. Por eso también tiene esta prédica agresiva en lo étnico. Va a haber un autor en Estados Unidos que plantee lo mismo, Israel Sangwill, que lleva el concepto de lucha de clases a lucha de razas, pero pareciera, por lo que dice el autor, que no fue un invento de Sangwill, sino que es un invento de Hess. Claro. Entonces, ¿y por qué? Vuelvo a lo mismo. La idea dialéctica es la idea que mete el conflicto como algo dogmático, esencial y por lo tanto inevitable, incluso como factor de progreso, en el corazón mismo de nuestra concepción del mundo. Por eso siembran el conflicto, no intentan solucionarlo. Son apóstoles del conflicto. Y el conflicto cumple el objetivo leviatánico, que según Gaydán de Russell es satánico, que es convertir al hombre en lobo del hombre. Sea por clase social, por luchas de etnias, de pueblos, etc. Todos canibalizándonos entre nosotros. Eso es lo terrible. El padre Menvier, lo voy a dejar acá, habla de cómo Hegel y después Marx hacen una suerte de tergiversación de las, digamos, de los movimientos internos de la Trinidad, hacen una transposición sacrílega, esa es la expresión que usa, y una tergiversación, me permito reinterpretar yo, de las procesiones en la inmanencia de la Santísima Trinidad, de Dios mismo. Hegel lo traslada a la idea y al mundo, y Marx lo traslada a lo que queda, según él, de la realidad, que es la materia. Pero toda la idea dialéctica que dogmatiza el conflicto es el producto, además, de una transposición sacrílega y al mismo tiempo, no solo transposición sacrílega, me permito agregar, tergiversación de lo que es, modestamente podemos llegar a saber, del interior de la Santísima Trinidad entre las tres personas, las tres gloriosas personas divinas de la Santísima Trinidad. Eso y el materialismo, bueno, craso, del marxismo, un materialismo craso, aberrante, hacen que... Hay otro libro del padre Menvier, el que cité recién es De la Cábala al Progresismo, que recomiendo su lectura para explicar bien lo que Obra cumbre. Claro, lo que yo pobremente recién mencioné con mis pobres palabras. Pero hay otro libro que dice El poder destructivo de la dialéctica comunista. Donde demuestra que tiene un poder destructivo en lo teórico y en lo práctico. Bueno, estamos en tiempo, simplemente decir que efectivamente las tres vertientes inmanentistas y ateas del siglo XIX, el vitalismo, ¿no? Raíz romántica, Federico Nietzsche, el naturalismo, ¿no? de cuño biologicista darwiniano, y el materialismo de Marx, que es la que incitaba al conflicto, ¿no? a esta cuestión dialéctica, que incluía una cuota de agresividad. Después podría decir que hay un ateísmo existencialista del siglo XX, pero por ahí que atribuido no a ese existencialismo fenomenológico, pero en su versión más sartreana, que dialoga con Marx, indudablemente. Pero, ¿Me puedo hacer una pregunta antes de terminar? Sí. Creo que uno de los primeros programas de La Brújula lo dedicamos a lo que llamamos como título Los crímenes del comunismo. Claro. Desde luego están los crímenes del capitalismo. Que se cobró almas y vidas enteras. Efectivamente. ¿No? No han sido los regímenes, en términos demográficos, los regímenes más genocidas que hayan existido jamás. Los genocidios más, los genocidios más cuantiosos que se han cometido, se han perpetrado. Y recordemos el libro negro de la nueva izquierda, donde la izquierda francesa, con gran honestidad intelectual, cuando se toma conocimiento de esto, una vez que se desclasifican los archivos, lo que parecía una teoría conspirativa, no sé, de grupos nacionalistas, finalmente se reveló como cierto. Muchos autores de la izquierda francesa se replantean con mucha honestidad intelectual y vuelcan en el libro negro de la nueva izquierda, libro difícil de conseguir en castellano, más de 1000 páginas, llegan a la conclusión de que esos genocidios, esas atrocidades, no fueron el producto de una mala interpretación, de una mala aplicación o de imperativo de las circunstancias históricas, sino de que fueron un derivado directo de una doctrina que evidentemente tiene la falla en su propia composición teórica. Sí. Bueno. Y en ese sentido yo lo que digo es, por sus frutos los reconoceréis, ¿no? Sí, hay muchos autores, Traian Romanescu, el mismo Yuri Lema, ¿no? Bajo el signo de Escorpión y demás. Bueno, conciencia, ¿no? de este autor, ¿no? De lo que acaba de hacerse eco hace poco el cardenal Müller, ¿no? Sin cristianismo no hay occidente, ¿no? Yo creo que en el fondo tenían esa convicción. Y por eso ese ataque artero y
en algún momento certero contra la cristiandad. No, ahora la cancha Dios. Porque agrego algo más. No. Lo que dijiste de la Unión Soviética se materializó y remito a otro programa de la brújula con Bela Dot también. Claro, claro. La infiltración de seminarios y demás. Bueno, como siempre hemos tratado de ser breves, de abrir una nueva puerta, un nuevo hilo de indagación. No al abismo. Y no al abismo. Dejarlos a ustedes con la tarea siempre ferviente y consistente de investigarlo. Seguir indagando. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. In die höchste Verbindlichkeit.